Las infecciones respiratorias agudas son una de las primeras causas de atención médica en el mundo. Es por eso que desde la Administración Municipal de Tunja invitan a la comunidad a tomar medidas de prevención y a cuidarse durante esta temporada de lluvias. Estas infecciones afectan principalmente a poblaciones vulnerables como niños, niñas y adultos mayores, generando congestión en el sistema de salud ante la concurrencia de personas que presentan síntomas gripales. Lucía Esperanza Rodríguez Pérez, secretaria de Salud Territorial de Tunja, indicó que es necesario tomar medidas de autocuidado para prevenir las infecciones y enfermedades. Es primero identificar esa sintomatología. Si yo me siento de pronto con congestión, con bastantes moquitos, con tos, que me lloriquean los ojos, pues preferible mantengámonos en un aislamiento preventivo mientras baja la sintomatología. Acudamos al médico solo si empieza la complicación más fuerte, es decir, que nos empecemos a bajar nuestra saturación, que tengamos fiebre mayor a 39 grados, que de pronto se nos dificulte la respiración, pues ahí sí acudamos a un servicio de urgencias. De acuerdo con la entidad, en las últimas dos semanas, más de 3.000 tunjanos han sido diagnosticados con IRA. Por eso es necesario tomar algunas medidas de precaución, identificar síntomas, mantenerse aislado y, si se trata de una gripe común, tratarla en casa y solo acudir al servicio de salud en caso de ser estrictamente necesario. La funcionaria también menciona otras recomendaciones para los tunjanos durante la ola invernal. Recomendaciones básicas: lavarnos las manos con agua y jabón frecuentemente, cubrirnos la boca y la nariz cuando vayamos a toser o a estornudar, usar tapabocas, por favor, si tenemos síntomas gripales, vacunarse contra influenza para niños menores de 3 años y adultos mayores de 60 años, mantener nuestra vivienda ventilada y limpia, y pues bueno, en el caso de las mamitas, reforzar todo el tema y promover la lactancia materna.